Muy buenas, ¿qué tal? Se capita 399, ya que estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Sol. Y sí, otra vez estoy jugando de noche, tío. No, o sea, no va a haber ningún capítulo en el que juegue de día. A ver, no, ojalá haya algún día que juegue de día. Pero es que la verdad es que no puedo, o sea, cuando cojo el juego para jugar, siempre me doy cuenta que, ay, Dios, pero es de noche, o sea. Y porque no encuentro otro momento para grabar, sino cuando es de noche. Y bueno, pues a lo mejor podría. Hay veces que se me pasa por poco, por un par de minutos o algo, y ya no me da tiempo. Así que Maxman todavía no puede evolucionar. Habrá que esperar al menos otro capítulo más. Estamos pendientes de venir por aquí para, digo yo, encontrar cositas. Mira, 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 mira. Ey. Casi, casi se me escapa, pero el rayito verde ahí lo vi a tiempo. Sigo en la misma versión de Citra, no he cambiado y me iba bien con esta, así que no me he querido arriesgar. ¿Te tienes que meter por el volcán? A ver, esta va a luchar seguro. Ah, pues no. Si sigues por ahí, saldrá de la arena. Vale. Habrá nuevos Pokémon aquí. Estoy grabando con la misma versión de Citra, pero ahora sí estoy ya en mi ordenador. Así que va muchísimo mejor. De hecho, le voy a subir. Espera, espera, espera. Le voy a subir esto. No subírselo, sino ponerle los gráficos ahí más tal. Porque ahora este sirve que lo aguanta. No sé si atacar. Vamos a probar con Furia Dragón. O el poder Z. El poder Z este no lo hemos usado, ¿no? Hecatombe Pírica. ¡Uah, chaval! Hecatombe Pírica. Cuidado que ataca el primero. Psicorrayo. Me la mata. Me la mata normal por el tipo veneno, tío. No me había dado cuenta. Me quedé sin probar otra vez el. Vale, vamos a sacar a Maxman. Me quedé otra vez sin probar el. Bueno, otra vez. O sea, no voy a poder probar por ahora el ataque Z. Maxman Mordisco. Psicorrayo, no creo que quite demasiado. O sí. ¡Guau, chaval! Que casi me lo mata. Me lo va a matar. Nada, que lo mate. ¡Anulación! Vale, oh, pero me anula Mordisco. Vas a ver. Me anula Mordisco y no me deja atacar. Voy a cambiar, ya que me ha dado esta oportunidad. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a echar a Pokabu. Pokabu creo que tiene Mordisco, pero bueno, ya este cadáver está casi debilitado, pero bueno, para rematarlo bien. A ver si corrayo cuando me quita ahora. Buah, chaval. A ver, aquí menos, pero estamos hablando de un Blastoise, o sea, estamos hablando de cualquier cosa. Tío, encima la velocidad, loco. ¡Muere ya! ¡Déjame en paz ya, Dios mío! Casi nada. No, sube de nivel, suben los dos de nivel y Maxine quiere aprender Tumba Rocas. Estos son 60, así que es mejor que Lanza Roca. Vale. Voy a curar porque no quiero pasar toda esta ruta sin nuestro nuevo Pokémon. ¿Cómo se llamaba? Ahora lo mismo. A ver, revivir, 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 revivir. Tengo que tener 10, vale. Lexi. ¿Y cuántos carreras raros? Dos. Y dime que no. Ah, super poción aquí. Super poción. Super poción. No. Y voy a darle otra super poción. Da. A lo mejor me pasé un poquito. No sé, no me hacía tanta falta, pero bueno. ¡Oh, chaval! Una mete. No me defraudes, por favor. No me defraudes hoy. Que mira, aquí se puede sacar foto, pero. Bueno, vamos a ver las vistas. Sí. ¿Se acuerdan que en los primeros capítulos,
Dije del zoom, a ver, zoom, como, uy, a ver, zoom, no puedo hacer zoom, ¿cómo hago el zoom? No tendré activado, sería genial, o sea, ¿puedo hacer zoom? Uy. Ah, seguro que hay alguna tecla que seguro que ni siquiera la tengo configurada. Ya está bien. Esto mejoraba. Con esto era mejorar la cámara. A ver, esto está guay. Pero ¿por qué se ve en tan mala calidad? ¿Qué mierda de puntuación me dieron, tío? 10.000 es lo que tengo, a ver. Terminar. Es que no puedo usar el zoom porque lo tengo que configurar. O sea, tengo que configurar los botones porque no están todos los botones de lo que sería la DS. Ay, Dios, me salté este. He configurado. Así que. A ver. Si sí, Pokémon nuevo, que va. Salandit. Yo creo que Salandit es de los Pokémon que más aparecen en realidad. A ver, no. Déjame huir, por favor. Sí, bien. Vamos a pelear contra este amigo de aquí. A ver si no me mata a Salandit ahora. Me dejan hacer el ataque Z. A ver. Ah, un Rugin rola. No. ¿Cómo que no? Vamos a sacar a Capi. O a Misu. Vamos a sacar a Misu. Capi ya está a nivel 25, así que. Vamos, Misu. Aguanta. Vale, aguanta bien. No. Chos, le iba a dar a demolición, tío. Pero bueno, este Roman Rola segurísimo que tiene. Segurísimo que tenía Robuste. Así que hubiésemos necesitado otro turno para matarlo. Ahí está, perfecto. Tiene otro Pokémon. Lexi sube a nivel 20. Guay. A Machop. Vamos a sacar a Lexi y voy a hacer el movimiento Z. Porque lo quiero ver. No creo que mate a este macho. No creo que lo mate ni de lejos. Vamos a ver la estadística por ese 100. Pero digo yo, bueno, potencia 100. Un ascua. Pero, ¿y cuando la prenda lanzallamas, por ejemplo, qué ataque va a hacer? Es decir, no le voy a dejar ascuas por un movimiento Z. Vamos a ver. Va, chaval. Ah, oh, bueno, sí, es la misma temática. Ahí salió muy, muy acelerado. Me sigue gustando más el de tipo lucha. Este no está mal, no está mal. O sea, los finales son increíbles, es decir, que lo... que haga esa explosión tan grande, o con el de tipo agua, el torbellino tan gigantesco, es muy... lo hace muy épico, pero... la diferencia yo creo que está... y el, bueno, el de lucha está palo contra las rocas, pero yo creo que la diferencia entre ellos... en el que yo creo que se determinó cuál es uno mejor que otro. ¿Por qué me gusta más el de lucha? Es por el... por la primera parte, es decir, como que el movimiento Z tiene dos partes, pues por la primera. Que salen los puñetazos y las patadas ahí. Y le empiezan a dar todo seguido. Para mí esa es una muy buena parte. Y bueno, las dos son combinadas, hacen un movimiento bastante guapo. A ver, esta que deberá luchar, ¿esto qué es? No hay nada, ningún objeto, en serio. ¿Y por aquí para dónde se va? ¿Para dónde se va por aquí? Qué raro.
A ver. Si entras por aquí, llegarás a la cima del del volcán. A la cima. Pero... Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Vale. ¡Chus! ¡Qué perdido! No recordaba esta parte, claro. Esta es la por donde entramos. Esto es por donde llegamos al volcán. No me había... ¡Qué pesca! Vale. Tenemos que ir hacia arriba, ¿no? O sea, por aquí nos deberían dejar pasar. Efectivamente. Oh, eso es una pirostal Z. Quiere decir que ha superado la prueba de Kiawe. Te felicito. En ese caso... Eso es. Déjame pasar. Nueva... una ciudad parece, ¿no? Adelante, puedes pasar. La prueba de la Capitana Lulu tiene lugar en la jungla... Ah, ¿verdad? Que... Claro. Que aquí habían tres pruebas. Tiene lugar en la jungla Umbría, a la que se accede a través de la ruta 8. Vale, guay. Ah, vale, esto es una ruta. Esta es la ruta 8. Pensé que era un... ¿Cómo era la carretera así? Como dices que quieres contra mí, yo no me bato en duelo con cualquiera. Si quieres combatir contra mí, antes de revencer a todos los entrenadores, la ruta 8. Ah, no es la primera vez que pasa que nos hacen esto. Ah, mira, podemos pescar desde aquí. Pero no quería pescar. Parece que no pican. Digo yo que... Por cierto, he desbloqueado el Poké Resort ya con la nueva... No puedo hacer surf. Vale. Con la nueva... Con la nueva prueba, casi no lo digo. Bueno, espera, que aquí hay... ¡Oh! Este no lo había visto. Así que... O sea, quería acercarme a esta casa. ¿Qué te parecería hacernos un encargo para la Fundación ADR? Venga. Nuestro trabajo en la Fundación ADR consiste en cuidar y proteger a los Pokémon. Por ello es esencial conocer los entresijos de todo lo que rodea su existencia. En la ruta 8 se encuentra un Pokémon llamado Stuffle, al que queremos estudiar. En la Fundación ya hemos sido capaces de obtener algunos datos, pero también tendríamos que acceder a cierta información de la Pokédex referente a este Pokémon. Paso a explicarte en qué consiste el encargo. Debes registrar la Pokédex de los datos. Vale. Porque es que, en principio, el Team Skull son los malos, ¿no? Pero, o sea, he visto cosas del trailer y tal, de la Fundación Aether y tal. O sea, parecen tan raros que pintan un poco raro. Mira, aquí hay uno de la Fundación Aether. Se parece a Cromo. Ah, pero ¿dónde están mis modales? Permíteme que me presente. Me llamo Acromo, soy científico. El tema de investigación es métodos de extracción de potencial en el ámbito de los Pokémon. Pero Acromo era el malo de Pokémon Blanco y Negro 2, ¿no? ¿O estoy yo mal? ¿O no? ¿O estoy confundiendo yo? No sé, este tío me suena de algo. Llega a la conclusión de que la clave está en el vínculo que tienen con sus entrenadores. Por esa razón, tengo un especial interés en estudiar a los entrenadores que, como tú, están ligados a sus Pokémon a través del poder de la pulsera Z. Ahora que lo pienso, no me has dicho tu nombre. Así que te llamas Capiro, me aseguraré de no olvidar ese nombre. Y para que tú no te olvides de mí, quiero regalarte esta mente. Vale, guay. Estoy seguro de que si usa nitrocarga, como es debido en la siguiente prueba, el Pokémon dominante de la jungla Umbría no te dará ningún problema. El poder Z, ese es el poder que estoy buscando. ¿Acaso podría ser más poderoso que la Mega Evolución? Y parece que también hay un archipiélago para uso exclusivo de los Pokémon, el Poké Resort. Alola es sin duda un lugar fascinante. Creo que voy a prolongar mi estancia aquí. ¿Ves? No es de aquí, es Acromo, sí. Bueno, Capiro, hasta más ver, ¿qué? ¿Estará mal traducido o algo? Acromo, es que era el malo, yo lo recuerdo como el malo.
No lo recuerdo como el malo, a lo mejor no era malo. Sí, lo del Poké Resort. Aquí hay hierba, así que ya podemos buscar nuestro primer Pokémon de esta ruta. A ver, eso lo estaba buscando. La bajadita de esta para el Pokémon. ¿Qué había aquí? Ahí está. Desbloquear el Poké Resort. El Poké Resort es como una zona, bueno, o sea, desde aquí. Vale, no voy a estar entrando, ven. No voy a estar entrando porque, bueno, no, prefiero centrarme en esto. Bueno, aquí pues, es donde descansan, dicen que es de donde descansan los Pokémon del PC y tal. A ver, lo interesante de esto es, de ese sitio es que, bueno, por un lado, o sea, puedes ir mejorándolo con Pokéaba. Puedes recolectar Pokéaba. Puedes conseguir objetos. Puedes, ¿no? Y esto a medida que lo vas desbloqueando poco a poco, todas estas ventajas. Y puedes cultivar también. Puedes encontrarte Pokémon salvajes. Puedes cultivar vallas. Y algo más puedes hacer. Pero no sé exactamente. Entonces esto lo vas desbloqueando poco a poco. Lo vas mejorando. Por ejemplo, puedes mejorar y mejorando cuántas vallas puedes plantar de una vez. Y bueno, todo este. ¡Wow! Un Fletchinder. Y estas cosas así, ¿vale? Eso principalmente. Está interesante porque, por ejemplo, para cultivar habas, esto vaya, está bien. Está bien también, pues, para lo de los Pokémon salvajes, aunque no he encontrado ninguno. Creo que hay que esperar cierto tiempo. Y no sé, lo de los objetos también puede estar interesante, los objetos que consigas. La verdad que pinta bien, pinta interesante. Es un Eevee. A lo mejor haciendo el movimiento Z de Ascuas. O Dos Furia Dragon. Me la voy a jugar con Hecatombe Pirikan. Va mucho más rápido, ¿no? Va mucho más acelerado. Que hace 3 capítulos, si no me equivoco. Esta parte del principio, de la primera parte, no es tan espectacular. Es decir, le manda una pedazo bola de fuego y ya se explota ahí. De forma increíble, pero la primera parte no. Tío. Qué desastre de defensa tiene este Lexi. No, y encima. ¡Ah, qué rápido me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Uf! 5 veces. Increíble. Y pura de onda, ahora si lo mata. Ahí está. Uf. Va a costar este Lexi, no está haciendo mucha gracia. Nitrocarga, no se lo podemos poner, es una. Bueno, se la puedo poner, pero es una tontería ponérsela porque nitrocarga es físico. Es un ataque. Necesito super presión. Es un ataque tipo fuego físico. Entonces, Lexi es más. A ver, tumbar rocas. No se voy a aprender a nadie el nitrocarga. Este Pokémon es la hostia. Aprende casi todo, prácticamente todos los ataques, tío. Le voy a quitar. Respiro era interesante. Le voy a quitar respiro. Por tener otro ataque tipo fuego, nos puede venir bien. Yo creo que sí, que nos puede venir bien otro ataque tipo fuego. A ver, voy. Ah, vale, que me estaba. Me vio desde arriba. Digo yo que si dice eso es porque tendrá Pokémon de tipo volador. Vale, un Pokémon tipo planta, guay. Un Ascuas lo derrotaremos. La verdad que los Pokémon de tipo planta no tienen nada, pero que nada que hacer con Lexi. Ay, casi, tío, qué pena. Dará nada. Buah, vale, golpe crítico, tío. O sea, imagínate. No le hace ni un rasguño. Porque fue golpe crítico. Pero si no lo hubiese hecho cosquilla.
Trombic voy a seguir, pero voy a cambiar. Porque Trombic. O sea, quiero levelear a este Erexi y no quiero estarme dejando la. Voy a echar a Maxme y que haga tumba roca. Quiero levelear a Alexi, no quiero estar gastando mucho. Muchas super pociones. ¿Qué? ¿Golpe de roca? Genial. O sea, cambia de Pokémon y encima va y te sale genial. Venga ya. A ver, picoteo. Eso sí que no me hace nada. Buah, chaval. Pues para no hacerme nada, bastante. Bastante me quitó, ¿eh? Vale, genial. Un golpe. Pensé que el Alexis subiría de nivel, pero no. Vale, vamos a seguir. Vamos a coger este objeto de por aquí. Que es una incorporación. La verdad es que te chetas con los objetos que puedes encontrar. A ver, por aquí tiene que haber algo. Un Pokémon. A ver, porque aquí tiene que haber un Pokémon de Alola. Que es el que me dijeron que les enseñase. Me parece muy guapo el Fletching Death. Además es tipo fuego. La verdad que me gusta bastante. Cuando jugué Pokémon Z en realidad no. Pokémon Z. Juego que no ha salido en realidad. Chacho, mira, me fui por la esquinita para evitar la hierba, pero nada. No lo cogí, no lo usé. Pero la verdad que me arrepiento. No sé, no sé hasta qué punto. O sea, es el típico Pokémon volador del principio en realidad. Así que tiene que ser más o menos bueno. Malo no, no creo que sea. Porque los Pokémon así del principio, de tipo volador, los típicos así del comienzo, son bastante buenos. Así que. Bueno, bastante buenos. Son buenos. No están mal. No son ninguna maravilla, pero solucionan, sobre todo al principio. Tío, solo salen ratatas y Fletchinter. Tiene que haber un Pokémon de Alola aquí. El que nos dijo que les enseñásemos, seguro. Te dan dinero, lo que he visto. ¿Será el mismo Pokémon? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, Crabraunt. Crabraunt. Creo que aparece solo con las vallas y solo él aparece con las vallas. Tengo que luchar, ¿no? Tengo que luchar sí o sí. Voy a hacerle Furia Dragón. A ver si con dos. O sea, resiste un ataque del que no creo que lo resista porque es Crabraunt. Uff, que no tienes muchos PS. Y la armaste con malicioso, ¿eh? Porque ahora te hago otro Furia Dragón o cualquier cosa en realidad. Pero bueno, para asegurar Furia Dragón. Y ahí está, debilitado. Ahora sí sube de nivel, Lexi. 21. A ver, es que tiene muy buen ataque especial. Pero la defensa y la defensa especial es de lo más bajo. Tiene buena velocidad y PS, bueno, aquí no puedo comparar. Doble bofetón. ¿Doble bofetón? ¿Lexi, doble bofetón? Bueno, pues. Por Ducharoma. Lo que sé. Pero el próximo ataque que tú, yo creo que es ese. Una Vallatania. Una Vallatania. Y una Valla Zresta. Siempre me ha parecido muy curioso lo de Zresta. Que parece casi impronunciable, pero en realidad más o menos sí se puede pronunciar. A ver, creo que nos sale. Un Miltank. Vale, un Miltank. Lexi será capaz de. Es que este Miltank tiene muchos pesos. Vamos a intentarlo. Vamos a ver cuánto. Uff. Empezamos bien. Chaval, esto. Con el primer desenrollar. Eso quiere decir que como me vuelve a hacer desenrollar, que me lo va a hacer. Lo resisto. Yo creo que lo resisto, ¿eh?
Yo creo que lo resisto, me la juego, me la estoy jugando. Desenrollar otra vez, ahora hace el doble del daño que hizo antes, si no me equivoco. Y me destroza. Yo pensé que a ojo pensé que ganaba, pero no. Además vamos a sacar a Mizu. Y que haga demolición, y adiós. La verdad que los Miltank, yo los considero Pokémon malos, pero en realidad dan muchos problemas, o sea... Ese desenrollar típico de... O sea, yo me acuerdo de... De la primera vez que... De las primeras veces que jugué a Pokémon Platano, que era un niño, y de las pocas cosas que recuerdo, era el Miltank, o sea... Guau, chaval, el Miltank que lo tenía alguien más o menos importante, tenía un Miltank bastante bueno. Y era, o sea, me costó una barbaridad ganarlo, o sea, porque empezaba a hacer el desenrollar. O sea, tenía buena defensa, empezaba a hacer el desenrollar y te aplastaba, o sea, es que te aplastaba. Es que te destrozaba de una forma, o sea, llegaba un momento, o sea, que cuando cogía como carrerilla, o sea, cogía Salandi también aquí, tío. Podías haberlo puesto en la ruta 7 y ya está, o sea, en la... No, no se llamaba Ruta 7, era... Volcán algo. Vamos a ver qué objeto es... ¡Una otra bol! ¡Guay! ¡Guay! No está mal. Y... nos sale... un Trampic. La verdad que me llama mucho la atención los ataques que aprende por MT, bueno, por MT y por nivel. Es decir, no me acuerdo ya qué ataque fue que aprendía por nivel, pero era un auténtico sinsentido. Uff, cómo me pilló este. Vale, luchamos contra este y lo dejamos aquí por hoy. Ya tenemos casi la ruta 8 recorrida. Intentaré buscar Pokémon este nuevo. A ver qué tal, y a lo mejor... Si es suficiente bueno, a lo mejor hasta lo cambio por alguno. No sé, ya veremos. Vamos. ¿O no? Sí, venga, vamos a hacerlo porque creo que es roca volador este Archer. Así que la demolición tampoco es que sea ninguna. Mira lo que les digo, Kaiki, con el movimiento Z. A ver. Es que está muy guapo, tío, esto. Que ahora le llegan aquí. Y hace luego el ataque final ahí. Y lo estampa contra la pared. Increíble, me encanta. Es mi favorito. Con diferencia. Vamos a seguir luchando. Y que hagas ahora demolición. Creo que ahora la plaza. Hostia, qué guapo, tío. El rediseño de Sheldon. Está muy guapo la cara, tío. No sé qué tiene distinto. Lo resistió, ¿eh? Y defensa férrea. Nada. Hostia, y el movimiento de defensa férrea también está muy guapo. No sé, tiene algo en la cara. A lo mejor simplemente por la textura o tal. Pero está guay. No sé, como... A ver, tampoco es nada del otro mundo. Pero el rediseño es lo que está bien. El haberlo mejorado. Vale, pues hasta aquí, ¿no? No hay nadie más por aquí. Está, eso ya luchamos, ¿no? No me acuerdo en realidad. Sí, ya luchamos. Y ya hemos visto todo. Vale, así que lo dejamos por aquí. Aquí hay evento más abajo. No, hay evento ahí allá. Vale, hay un centro Pokémon, pero nada. A ver, ¿y aquí qué hay? Nada, nos quedamos aquí, chicos. Nos quedamos aquí, iré a curar al centro Pokémon. Volveré a buscar ese Pokémon y poco más haré, yo creo. Así que chicos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos pronto. Adiós.